por la sagrada esperanza. A partir del 2 de abril, nuestra gloriosa bandera flamea sobre las islas del Atlántico Sur y jamás será arriada. Yo les puedo asegurar que no pasan frío, porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con el conocido de más porque comen mejor que en casa. El 2 de abril de 1982. Para las madres fue muy duro todo el tema Malvinas, muy, pero muy duro desde otro lado, porque todas las que eran maestras y qué sé yo, querían ir a tejer al obelisco ropa para los soldados. Eso decíamos, no, nosotros tenemos que apoyar la guerra ni con ropa, tenemos que repudiar la guerra. Y bueno, y se va a hacer un comunicado que no, que sí. Tenía a mi marido enfermo, hice una reunión en el baño del sanatorio con las madres, hicimos ese pequeño comunicado donde decíamos las Malvinas son argentinas, desaparecidos también, y sacamos un repudio a la guerra porque no podíamos aprobar la guerra de ninguna manera. Bueno, nosotras decíamos que es una locura intentar una dictadura sangrienta como esta, intentar una guerra por recuperación de unas islas, nos parecía de una rareza, una estupidez, una cosa propagandística, una cosa de una cosa de locos. Y lo decíamos. Las Malvinas, ¿qué Malvinas? Las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. La verdad que el significado que tiene esa frase era como pedirle al pueblo que ignoró a los desaparecidos que se diera cuenta que también había desaparecido. Que no solo teníamos que pelear por las Malvinas, sino que acordarse de los desaparecidos. Las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Sin embargo, ellos nunca habían reivindicado, todavía la gente no venía a las marchas, todavía nos tenía miedo a las madres, todavía no te firmaban una solicitada. Mucha gente decía, ay, lo que han hecho, que eso, cómo sacaron eso. Cómo tuvimos razón. Estamos pasando por un periodo bastante malo. Que no hay laburo, la gente no tiene un sopa, no toma tazo. ¿Qué lo preocupa a usted? El país, señor. ¿Usted no? Apenas dos días antes del desembarco en las islas, la dictadura encabezada por el general Leopoldo Galtieri se había enfrentado a una masiva movilización obrera.
tanto la crisis económica y social como la acción del movimiento de denuncia del terrorismo de Estado permitían vislumbrar los probables límites del régimen. Pero la guerra desplazó brutalmente ese panorama. La historia estaba dando un vuelco inesperado. Transcurridas algunas pocas horas desde el desembarco, comenzaron a observarse las primeras reacciones favorables al gobierno. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. La mayoría de los dirigentes políticos y sociales e incluso personalidades de la cultura, de la ciencia y del deporte se pronunciaban a favor de la guerra. Solo unas pocas voces que los medios desconocían salieron a criticar entonces el paso dado por los militares. Dio mucho dolor ver cómo un día anterior a la convocatoria de Galtieri por la guerra de las Malvinas había salido justamente los trabajadores a reclamar por sus necesidades, y al otro día sale Galtieri al balcón a avisar de que iba a declararle la guerra a Malvinas, y todo el mundo fue a besoñar al asesino. Eso a nosotros nos dolió muchísimo, y estuvimos siempre lógicamente en contra de la guerra. Sacaron unos afiches que era la República y una madre apuñalándolo por la espalda a la República. Eso significaba la lucha que estábamos haciendo las madres en contra de las Malvinas. Tuvimos mucha, mucha represalia de la gente que iba y nos golpeaba y nos decíamos que éramos anti-argentinas. En fin, tuvimos un grupo más que estaba en contra de las ideas de las madres, ¿no? Today, though, a small group used the occasion to mount a demonstration of their own to express support of Argentine's invasion of the Falklands. But there is little appetite for the violence that might ensue from those who have already suffered. I don't want war. All the mothers don't want war. Para ellos éramos traidoras. Y el único traidor era Galtieri, que los había llevado a la guerra. Pero bueno, no se entendía. Si a las madres no nos habían entendido antes, imagínate con lo de la guerra. Cuando toda la población jugaba la guerra. Yo te digo, a mí me daba vergüenza en el sanatorio que los médicos jugaran en un pizarrón a ver quién tiraba los buques ingleses. Era de locos. Si se están matando los nuestros, ¿cómo ustedes pueden jugar a esto? Claro, se hacía propaganda para que las mujeres tejieran bufandas y juntaran chocolate y regalaran alhajas, no sé, hasta por televisión se hicieron cadenas para hacer entrega de alhajas para ayudar a las de Malvinas. Nosotros estábamos contra todo eso. Nos parecía una propaganda maldita de la dictadura para conseguir el apoyo popular. Allí está la gente que está atendiendo desde las 8:30 de la mañana. Y ahora más que nunca, ahora que otra vez nos estamos defendiendo, su colaboración para el Fondo Patriótico es imprescindible. ¿Y cómo no vamos a estar con el alma con todos ellos, verdad? 19 horas. La cifra llega a 12.007 millones. Tanto ayudaron que poco tiempo después que terminó la guerra se dieron cuenta de que todo había sido inútil porque se habían guardado las donaciones, maltrataron a los soldados. Y vos veías que mataban a los pibes que no tenían para comer, que aparecían los chocolates con las cartitas, ¿viste? Toda esa infamia, ¿no? Que además, una infamia que nadie pagó, que nadie siguió criticando, que se olvidó. Ahora se habla de las Malvinas, la recuperación, a ver si nos podemos juntar con los ingleses para que nos la devuelvan. Pero todo lo que pasaron los pibes, todo lo que hizo la población y todo lo que nos robaron, nadie se acuerda. Desde el Salón Blanco de Casa de Gobierno habla el Teniente General don Leopoldo Fortunato Galtieri. Compatriotas, las armas de la nación han contestado hoy un nuevo acto de guerra de Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Han usado
y siguen usando en estos momentos el fuego contra nosotros. Y le hemos respondido y responderemos con el fuego, y esa será siempre nuestra respuesta si el enemigo intenta convertir nuevamente en colonia la tierra argentina. En medio de esa situación se produjo uno de los hechos que más impactó a las madres durante la guerra. El 25 de abril, los británicos sitiaron el emplazamiento argentino en las Islas Georgias del Sur. Georgia del Sur, otro cable urgente este de Washington. El canciller argentino Nicanor Costa Méndez dijo hoy que el ataque británico contra su país pone en grave peligro la paz mundial. ¡Llevo noticia! Casi inmediatamente y sin disparar un solo tiro, el oficial argentino a cargo de la posición se rindió. La noticia impactó en la mayoría de la opinión pública, que esperaba una primera confirmación del potencial de lucha de las Fuerzas Armadas. Pero a las madres les sorprendió mucho más. Al frente de ese comando estaba nada menos que Alfredo Astiz, el mismo que con el nombre de Gustavo Niño se había infiltrado en el movimiento para secuestrar y hacer desaparecer a más de una decena de sus integrantes. Una guerra injusta a todos, porque ya habían pensado poco tiempo antes hacer una guerra con Chile también. Ellos querían laureles a toda costa y los inventaban. Por eso te digo que no tienen capacidad intelectual. Los militares no son inteligentes. Yo lo que sabía que íbamos a perder. Lo que sabíamos muchas de nosotros que íbamos a perder, porque el poderío de ellos, nosotros encima que teníamos armas recontraviejas, pibes que no estaban preparados para la guerra, pibes que lo traían del calor a un frío de morirse, milicos que de guerra sabían nada. ¿Cómo podés creer que íbamos a ganar? Nosotros, el grupo que queríamos, no queríamos la guerra, estamos seguros que no la íbamos a ganar. Y que basta de poner gente a morir, ¿para qué? No, eso estábamos convencidas. De que no la ganábamos, ¿no? Que cuando ellos decían que íbamos ganando, peor, más bronca nos daba, porque más decían eso, más la gente aplaudía, más sentían argentino, la bandera, la escarapela, todo, y estaban matando a los pibes como moscas. Solo porque eran patriotas, porque fueron entusiasmados, pero los tuvieron hambrientos, hasta los castigaron terriblemente. Esto tiene que conocerse en profundidad, porque pasó. Estas Malvinas son nuestras, y estos chicos que fueron con la ilusión de que podríamos de alguna forma recuperarlas. A medida que se filtraba del cerco informativo la verdadera situación en el frente, la dirigencia social y política comenzó a tomar distancia del gobierno y asumir una posición más crítica, poniendo simultáneamente el acento en una salida negociada a través de la vía diplomática. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. La derrota en Malvinas desencadenó una grave crisis. La ruina política, social y económica que se había puesto en evidencia en la movilización del 30 de marzo de 1982 y que había sido desplazada del centro de la escena por la guerra, volvió a un primer plano. Lo que ha quedado concluido no es el gobierno de Galtieri, sino un sistema de gobierno establecido en 1976 por las Fuerzas Armadas, sostuvo por entonces el diario La Nación. Eran los propios sectores de poder los que advertían que la dictadura estaba agotada y que había que encontrar otra estructura de gobierno. ¡Galtieri! 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 ¡Galtieri!
Mira, si vamos a hablar claro, todo lo que sube, baja. Y nadie llegó arriba y se quedó. Las dictaduras del mundo y de la historia nos demuestran que siempre se acaban. Y esta empezó a tener sus lados flacos. Las canalladas que habían hecho, el genocidio que habían cometido, se corrió por el mundo y fue ahuecando situaciones. La guerra de Malvinas, la situación económica, todo fue influyendo. La guerra de Malvinas fue un corolario importante. La gente sabía lo que estaba pasando en Argentina, ya no era oscuro. Entonces los militares ya no podían seguir tapando el sol con las manos. Y entonces antes de que los decidieron hacer una junta y salir. Eran momentos para mí muy difíciles porque se estaba muriendo mi marido. Me costaba mucho leer política, me costaba mucho discutir, me costaba mucho ir a las reuniones. Yo lo que sentía es que, o lo que había hablado con alguna gente que venía a mi casa, es que había mucho oportunismo y que muchos querían llegar a ese poder, pero por oportunismo, no porque querían cambiar nada. Y también me daba mucha preocupación, y yo hablaba con uno de nuestros padres, con Carlos Ramírez Abella, y yo le decía, es tremendo, Carlos, porque te das cuenta que otra vez van a reivindicar a los mismos milicos o a los mismos que hicieron el plan económico. No es que iban a entrar otros. Y eso también te daba miedo, porque iban a entrar con una cara para hacer lo mismo que seguían nosotros. El 22 de junio se comunicó oficialmente que el ejército se hacía cargo unilateralmente del poder ejecutivo y se nombraba a Viñone como presidente del país. Así los marinos y aviadores se desligaban del gobierno y la junta se desintegraba. En esa encrucijada, un grupo de dirigentes de los principales partidos políticos, a excepción de las agrupaciones de izquierda, se apresuró a reunirse con Viñone en el Congreso de la Nación, para investirlo de la mínima legitimidad necesaria para mantenerse en el poder. Con ese significativo aval de los políticos, Viñone asumió la presidencia. Lógicamente estábamos contentas porque cualquier que viniera a reponer, cualquier presidente que viniese, era siempre superior a esta horrible dictadura. Pero con respecto a nuestro reclamo, no teníamos mucha esperanza de que el próximo gobierno, porque no creíamos que los milicos iban a entregarse mansamente. Pensábamos siempre que detrás de esa entrega de poder había un tratado, un entramado entre el nuevo poder y los militares. No creíamos, la verdad, en los políticos no creíamos, pero había que dar un paso adelante. Si ahora iban a gobernar los políticos, había que ir a pedirles explicaciones y decirles qué van a hacer. No podíamos dejarlos ahí, tranquilos. Y empezamos a recorrer los partidos. Pero ahí nosotros ya tomamos una decisión, que era empezar a visitar a todos los comités, todas las unidades básicas, con una carta. Hicimos una carta muy dura, como esas cartas que siempre supimos hacer las madres, y decidimos ir. No todas, porque algunas no querían. Al primero que fuimos, al Comité Radical, al más grande que hay cerca de Entre Ríos. Y fuimos 80 madres y había una reunión grandísima. Entonces no nos querían dejar entrar. Una vez que se infiltró una, nos sentamos todas en la escalera. Ellos estaban arriba. Después de un rato de debate dijimos, bueno, salgamos de la escalera, entremos, porque ¿para qué estamos acá? Así que entramos, le pedimos disculpas y le dijimos que mientras ellos habían estado en la heladera, nosotros habíamos estado peleando. Y que lo que queríamos que leyeran esa carta, que era un pedido de lo que queríamos las madres, que pasara si llegaban a ser gobierno. Las madres se habían convertido en una potente fuerza simbólica. Eso fue rápidamente percibido por los partidos políticos, que empezaron a temer por el costo electoral que tendría desestimar las demandas de justicia. Las madres fuimos a todos los partidos políticos, incluso a la UCD, a reclamarles que no se hicieran cargo de los desaparecidos, que las madres íbamos a seguir exigiendo aparición con vida y que nos informaran qué pasó con los desaparecidos. Porque si ellos no exigían a esta junta militar
¿Qué pasaba? ¿Dónde estaban? ¿Qué habían hecho? ¿Qué iba a pasar? Ellos no iban a tener poder si no eran los milicos los que decían que había pasado. Pero terminaron todos apoyando la historia de que son dos demonios. Eso terminaron apoyando los partidos políticos, todos. Que hubo violencia y engendró la violencia. Y entonces a nosotros con eso no nos tapaban la boca, porque nosotros decíamos, los delitos que comete un civil deben ser juzgados por la justicia y condenados como corresponde. Pero los delitos que comete un Estado son genocidios y son delitos de lesa humanidad. No hay alternativa. El excelentísimo señor presidente de la Nación. El 28 de febrero de 1983, el dictador Viñone anunció las elecciones que se realizarían el 30 de octubre de ese mismo año. Ante el fracaso del acuerdo propuesto por los militares a los políticos, provocado por la presión de las madres y el movimiento de denuncia contra el terrorismo de Estado, la Cuarta Junta Militar emite el llamado Informe Final, un acta institucional que daba por cerrado el tema de los desaparecidos y evitaba toda investigación futura sobre las violaciones a los derechos humanos. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas asumían la responsabilidad histórica por todas las acciones represivas protagonizadas por las fuerzas de seguridad y se declaraba muertos a todos los desaparecidos. Sobre los resultados y consecuencias de la guerra contra la subversión y el terrorismo. Poco antes de las elecciones, Viñone firmó la ley de autoamnistía, que disponía una amnistía total a favor de los que hubieran participado tanto en acciones subversivas como en acciones antisubversivas entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982. Sin embargo, excluía de ese beneficio a los llamados subversivos que no residían en el país en el momento de la sanción de la ley. Nosotros lo que esperábamos era la justicia, saber qué pasó, cómo era, quién los mató, quiénes son los responsables. Que no, todos, nadie había hecho nada. Y salimos a eso, salimos a decirle que no íbamos a aceptar la impunidad, que no íbamos a aceptar ninguna de esas leyes de amnistía, que no íbamos a aceptar el perdón. Las protestas que tuvieron lugar a lo largo y a lo ancho del país y que en la capital federal llegaron a reunir entre 35 y 50 mil personas, solo reflejaban una mínima porción de la opinión pública que mayoritariamente se pronunciaba en contra de la impunidad. Más especulativos, los dirigentes políticos tuvieron reacciones diversas frente a la ley. Una diferenciación muy importante se estableció entre los dos principales contendientes electorales. Italo Luder manifestó su oposición a la norma, pero teorizó que ya no era posible volver atrás, invocando el artículo 2 del Código Penal. Raúl Alfonsín, en cambio, se pronunció por la invalidez. Porque cada madre tenía, viste, una raíz. Como mi papá lo quería a Balbín, había madres que, que tenían familiares en el PC, otras tenían madres en el peronismo, en el justicialismo. Y cada uno, viste, como empezaron a tirar para las elecciones, también empezaron a tironear con lo que pedíamos las madres. Y eso fue lo del principio de la descomposición, de la división que hubo en las madres. Esos eran los momentos en que empezamos a sentir que ya no, que la mayoría no pensábamos igual. Porque en la marcha de la resistencia, que no quisieran poner la palabra resistencia, bajó un poquito. Pero ya después se hizo mucho más complicado. Y ya entonces las diferencias se fueron ahondando, ¿viste? Porque la asamblea tenía mucho poder, porque estaba llena de políticos, movimiento ecuménico lleno de curas. Y nosotras, ¿viste? Nada de nada, no queríamos hacer nada con ningún partido. Decíamos, somos una organización política sin partido. No queríamos ser una ONG. Pero también eso llevó a una gran soledad. La marcha de las madres de Plaza de Mayo en reclamo por familiares que han desaparecido. A dos días de la asunción de un nuevo gobierno constitucional, esta es la última marcha que se realiza bajo el gobierno militar. Era la última marcha de las madres bajo la dictadura. A nadie se le escapaba el significado de ese último jueves.
La movilización venía siendo preparada desde varias semanas antes. Culminaba para ellas un ciclo, desde sus dramáticos y solitarios comienzos hasta ese momento, en el que parecían haberse convertido en el símbolo de casi todos los opositores al régimen surgido en 1976. Estaban en los umbrales de una nueva época, esa que alguna vez habían anhelado como el punto de llegada, la meta en la cual alcanzarían, sino la posibilidad de encontrar con vida a sus hijos, al menos justicia. La conformidad por lo que habían logrado construir en medio del terror y el dolor se les mezclaba ese día con la satisfacción por la presencia de los miles de jóvenes que entonces las rodeaban como nuevos hijos, nacidos en esa lucha que no había tenido más razón que la vida. Esa vez la manifestación se prolongó por varias horas y al concluir su marcha en torno a la pirámide, se dirigieron por la amplia Avenida de Mayo hacia la Plaza del Congreso. Allí Eve pronunció un discurso que marcaría un punto de inflexión en la historia del movimiento.